los niños, niñas, adolescentes quizás no han sido los afectados directamente por el tema sanitario, pero claramente han sido afectados por temas conexos o anexos, como el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud, la pobreza, la desprotección, la violencia que se ha tenido que vivir. Así que ese es el grupo etario, el grupo de personas que realmente tienen poco que ver, poco que influir quizás en las medidas que se deben tomar, en la protección que deben recibir, pero son de los más afectados. Y eso es lo que nos mueve a hacer estos esfuerzos, a unirnos. Nuestro objetivo en esta ocasión es llegar a una recaudación de aproximadamente 1.200.000 bolivianos, que nos ayudará a hacer las acciones de apoyo en temas de educación, salud y protección de la niñez. La situación en Bolivia pues no ha escapado de lo que ha pasado en otros países del mundo. Estamos ya entregando estaciones de lavado de manos, por ejemplo, a escuelas, centros de salud, para más de 200.000 personas. Seguiremos haciendo eso. Hemos estado apoyando los procesos de vacunación regular que los niños requieren, más allá del COVID, requieren mantener sus esquemas de vacunación para estar libres de enfermedades ya conocidas, ya prevenibles, el sarampión y otras. Estamos en esto, estamos apoyando a las 9 provincias, integrando temas de nutrición, suplemento nutricional para niños menores de 2 años, y apoyando también en los temas de protección, de seguridad de los niños, de atención psicosocial, psicoemocional en esta situación tan compleja que nos ha tocado. No podemos pensar en una sociedad en el futuro exitosa si no le damos a esa juventud y a esos niños hoy día lo mínimo para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Entonces, realmente cuando nos han invitado a participar de este esfuerzo, lo hemos hecho con todo el orgullo y con todo el cariño, porque encontramos que usted hace una labor realmente fuera de serie. Entonces, más que agradecernos, somos nosotros los que estamos hoy día muy agradecidos de que nos den la oportunidad como empresa y como grupo de trabajadores de poder estar aquí orgullosos. Ustedes los ven como están mirando acá atrás, porque estamos realmente orgullosos de participar en algo tan bonito. Entonces, como las metas son grandes, como les dijeron a ustedes, como tenemos que juntar 1,2 millones, hemos querido poner un incentivo a la altura de este desafío y estamos haciendo hoy día la donación de este maravilloso Suzuki Celerio 0 kilómetro que se va a ganar, que se va a sortear en este domingo, o el domingo 27, perdón, y entonces espero que sea un gran incentivo para que todos se inscriban y todos participen de la maratón. Una vez que las personas se inscriban como donantes permanentes de UNICEF, van a pasar directamente a ser elegibles para el sorteo. De entre todas las personas que se hayan inscrito, que estén ejerciendo sus donaciones, se sorteará de alguna manera este premio. Ahora que escuchábamos que hay un incentivo, hay un premio, se nos está preguntando para poder ayudar, y ojalá cada uno de nosotros tomáramos esta causa como propia. La realidad que conocemos, los bolivianos sabemos de que los niños están sufriendo desde hace mucho tiempo atrás, antes de la pandemia. Sabemos de que no hay las condiciones en el tema de educación, en el tema de salud, en la protección para cada uno de ellos. Y cada uno de nosotros, si adoptáramos esa causa como nuestra, podríamos hacer la diferencia. Si podemos interiorizarnos un poco en los programas que está realizando UNICEF, de verdad que instaríamos a muchas más personas a poder formar parte de estos programas.